Because you know I'm all about that bass, about that bass and no trouble. I'm all about that bass and no trouble. Yeah, it's pretty clear I ain't no size two, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys are chasing, all the right junk and all the right places. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Don de la Palabra, este lugar donde escuchamos, atravesamos mundos, nos enteramos de cosas que pensamos que estaban guardadas en el corazón de nuestros artistas, la gente que viene acá a visitarnos, y de repente las hacemos nuestras. Como hoy hacemos estos cuatro invitados que van a ser un encanto de personas, que van a contarnos su vida, como ella, que es conductora, exmodelo, apuesta al amor contra toda diferencia social. Parece una canción, Elena Fortabat. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias, Vero. Él es actor, conductor. El CrossFit y la alimentación cambiaron su vida. Mi amigo Emiliano Rena. Hola, Emi. Buenas, ¿cómo va? Ella es escritora, conferencista, pregona el cambio a partir de la autoobservación. Sí, también una gran persona. Buenas tardes, ¿cómo les va? Y mi último invitado es conductor, perfil muy bajo, ¿eh? A los 18 años tuvo su propia señal de radio. Con nosotros se llama Monchi Balestra. Hola, Monchi. Hola, Monchi. Lindo tenerte. Gracias. Ay, qué lindo que estén. Estamos bueno, chochos. Qué grupo muy especial es hoy. ¿Serio? Sí. ¿No le dirás lo mismo a todos? Y casi, como que no, sí. Pero a mí me encanta. Me sonó, sí, ¿te sonó? Sí, importa, pero te puedo decir algo, van a ver que al final del programa van a decir que sí eran especial. ¿Ah, y aparte sí? Quiero arrancar con un tema. Hace muchos años yo vi una película que me pareció primero divertida y después le entendí el significado. Era Tengo una chica en mi cuerpo. Ah. Que es una persona que de repente, pum, le aparece el otro sexo. Y uno tiene, sí, Steve Martin, impresionante esa película, comediante como pocos, ¿no? Genio. Sí. Hay muchas cosas que yo hubiese deseado atravesar del hombre que no pude. Por ejemplo, que no tengan la menstruación, la regla, que no estén venidos una vez al mes. Los envidiaba, decía, qué suerte que tienen que estos no menstruan. Sí. ¿No? Pero bueno, el contrapunto después es que uno puede tener bebés, pero... Es, si ustedes, cada uno de ustedes, si pudiese poner 3 horas, un día, en el cuerpo del sexo opuesto, ¿qué les gustaría atravesar, ver, vivir, vivenciar? Bueno, ¿a quién le preguntas? Arranque. ¿Quieres que arranque yo? Sí, sí. Bueno, estamos. Obviamente yo toda mi vida fui modelo y lo que más me hubiera gustado es no maquillarme, no depilarme, no ir a hacerme las manos, los pies... la peluquería, el color, o sea, esa cosa de que uno tiene que estar bien. A vos decís que eso dice, pero... Me hubiera encantado no hacer todo eso. Pero, hola, ¿puedes hacerlo siendo...? No, no, pero era, o sea, la mujer debe hacer todo eso. Sentís entonces, que debes a mí hubiera gustado ser hombre para dejar de hacer todo eso. Digo, las chicas ahora están totalmente liberadas. Agarran, el 90% de las adolescentes que agarran, si fuese para allá, no se van a depilar, no sé... Qué bueno, horror, pero en mi época claro, sí, claro. Mi época era una exigencia, no solamente la modelo, sino la mujer común. Yo claro, me muero estar con las raíces en la cabeza. Claro. Bueno, soy de otra época. Claro, ¿verdad? Claro, sí, sí. No, bueno, la francesa está mucho con el... En Europa usa mucho el pelo gris con las canas y la lleva. A nadie le importa. No, claro, a mí me importa. Importa. Por supuesto. ¿Silvita? Y yo les envidio, algo pasó antes de que empezara el programa, por ejemplo, que nos estaban contando cómo entrábamos, se puede contar esto porque es verdad, es verdad, nos contaban, van a entrar por este lado, van a hacer tal cosa. Y entonces nosotras las mujeres lo primero que dijimos fue, ah, hay que entrar caminando porque ya nos habíamos instalado, nos habíamos, viste, puesto como cómodas acá, no tan cómodas, pero ya teníamos como una idea de cómo iba a ser. Y bueno, y este sanguango dijo, ah, bueno, hablando o sea, vos, no les importa sí, nada, ¿entendés? No les importa. Si hay que pararse, se paran. Si hay que sacarse, se sacan. Si hay que subirse, se suben.
Y nosotras hay que ver porque la pestaña postiza, porque el taco aguja, porque ahí sí es adoquín, porque si vamos de ese lado y que la luz nos da de este lado y que el mejor perfil y... Tenemos mucha vuelta. Me encanta ser mujer, como decía Nacha. Pero tenemos mucha vuelta. Bueno, ¿qué? Lo simple de estos es que tienen dos neuronas y que a veces... ¿Cómo? ¡Ay, ay! Dos. No sé, ¿tienen dos? ¿Estás refiriendo a nosotros? Sí. ¿Qué estás diciendo? Pero ay, casi mami. Que ni te... Dentro de un rato te olvidas de lo que te dije. Sí, ¿cómo me dijiste? Qué lindas que son. Sí. Monchi. ¿Eso te gustaría de la mujer? ¿Qué te hubiese gustado? Que me gustaría... Atravesar, experimentar, ¿eh? Confirmar una hipótesis que tengo desde que soy pequeño. Decime. Si pudiese estar en el cuerpo de ustedes, estoy seguro que ustedes pueden leer la mente. Ajá, qué interesante. Pero no puedo confirmar desde este. Esta cosa y a todas las mujeres que le pregunto, no sé si me dicen la verdad. No tiene como un sexto sentido. ¿Qué onda? Tiene. Y sí, yo creo que el hombre es mucho más inocente que la mujer. El hombre es más inocente que la mujer. Nosotros somos más pillas. Pero eso de leer la mente, yo te voy a decir algo que después de ser mamá me pasó. No sé si es intuición, no sé qué es, pero lo vas desarrollando más. Es o capacidad de observación, pero no es que le lees la mente, sino que creo que entendés desde otro lugar. Porque al ser mamá, como el bebé lo tenías ahí adelante y no te podía decir con palabras lo que pasaba. Desarrollás otra situación, desde cómo te toca, cómo te mira, claro. Cómo toma, cómo va al baño. Otro idioma, claro. Desarrollás una capacidad. Y entonces, al menos con mis hijos, empecé a entender. Y capaz es eso lo que vos pensás de leer la mente. Quizás. No sé. ¿Quién lo sabe? Bueno. Te lo está leyendo, te está diciendo. Me encanta que lean la mente, me encanta que lean la mente. Igual a veces no sabemos leer, pero inventamos. Te hacemos creer que te leímos, pero no te leímos. No es poco. Nene, come, no quiero más pruebas. Claro, sí que querés. Sí. Yo sé que querés. Igual te voy a decir algo. Vos sabés que, continuando de lo que decís, ser papá también, digamos, la aproximación más cercana que encontré a ser mamá es ser papá. ¿Me claro. explico? Sí. Y eso afinó la bestia que soy. Está afinada, pero afinó la bestia que el hombre es. Un poco, claro. ¿No? El ser papá te afina. Sí. Y más si atravesás un montón de procesos y te equivocás mucho. Yo soy de equivocarme importante. Para mí me gusta aprender. Entonces, la única manera. Si podemos, arreglamos todo en esta vida, aprendemos claro. y seguimos camino. Claro. ¿Verdad? Bueno, ¿de qué estábamos hablando? Yo me voy a ir a un lugar un poco más Pasa donde quiera. Más llevanos, normal de la mujer. Escuchaba y recordaba la primaria, la secundaria, facultad. Esta facilidad que tienen ustedes, le digo a Pochi, las mujeres el cachondeo con el profesor para aprobar. Ay, sí. Ah, bueno. Cuidado. No, se entiende, la parte femenina que no, porque se estén regalando. Digo, esa parte me gustaría, me hubiese gustado tenerla. Transitar de la mujer. Esta cosa. Y aprueban. Lo estoy exagerando para que se entienda, ¿vos ¿no? Sos pero, muy seductor, relá. Está bien, no sé. Yo te he visto convencer gente. Qué feo lo que estás diciendo. No, estamos grabando. Esto sí, está grabando. Está chequeado. Estamos grabando. Le han traído comida cuando nadie comía en el evento. ¿Perdón? Mira. ¿Te acordás? Yo no como eso. Tan lindo. No, pero esa cosa se entiende de la mujer, pero sanamente, digo, del cachondeo al profesor, ¿no es cierto? Al, sí, al hacemos maestro. Las bebotas, las... Eso, no, digo, profe, eso... No la seducción. Sí, eso, sale lindo, sí. A cualquier edad, además. Desde el juego, ¿eh? Lo digo desde ese lado. No es de algo... Ok, listo. Bueno, esto fue entrar en calor. Ese gong. Sí, para que agarremos los tragos. ¿Quién quiere agua? ¿Quién quiere party? ¿Quién quiere...? Salud. ¿Aqua? Bueno, salud. Salud para todos. Bueno, gracias por estar. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. En un rato seguimos charlando y prepárense porque se distrae. Mira que lindo grupo, les dije. Nos gustamos. All right.
¡Ay, por favor! ¡Esa! ¡Ahí va! ¡Esa! ¡Colombrito te traje! ¿El otro? ¿Con el otro? ¿El otro también? ¿El otro? Qué lindos están, qué guapos. Me encanta cuando se quedan todos para venir. Esa remera Star Wars está muy buena, ¿eh? Ah, oh, sí. Me la regaló una hija del corazón y, para el Día del Padre. Y en nombre del resto de mis hijos. Claro, sí, porque hay que hacer comunidad. Claro. ¿No? Y no sé bien qué representa, porque no vi la saga. Googlealo. Pero por algo será. Así que si lo represento, acá lo uso. Ahí va. Vamos todavía. Ahí va. Muy bien. Bueno, hablando de usar, yo dije voy a usar los libros de Silvia Freire. Ay, mi amor. No soy gorda, pero estoy gorda. Sí. No, yo Date cuenta. Sí. Los cuentos favoritos de Silvia. Ah, ese presentaste vos. Sí, señora. En la Feria del Libro. Lindo. Sí, qué lindo. No salgas sin tu pepes. Sí. Y estaba buscando uno que no me lo trajo, que es el tema que vamos a tocar ahora. Ufa. Esta cosa de reinventarse. Ah, mira. Reprogramarse. Reprogramarse. Resiliencia. ¿Creen en esto de que uno en determinado momento se tiene que reinventar, tiene que, como hacen la bicha que suelta la piel y es el águila que se saca el Me parece que es necesario. Pieles y es, ¿no? Me parece que es necesario plumas. Para uno, porque está bueno reformularse, creo que desde reformularse está la reformarse. Tenía la gallega claro. de Google, ¿no? Claro, sí. Recalculando. Claro, para mí está total. Todo el tiempo creo que está bueno recalcularse. Creo que para uno, eso creo que hace el crecimiento de uno, a el estar abierto a los cambios externos, sea laburo, amor, hablo en general, creo que tiene que ver con eso. Y con ¿Qué estás haciendo? Tu cuerpo claramente cambiaste. Sí, me pasó con el cuerpo, pero me pasó primero desde adentro. Okay. El cuerpo creo que es una consecuencia. Por ahí, para los que no saben, empecé a hacer CrossFit hará 2-3 años. Pero eso tuvo que ver con un cambio de alimentación, lo cual ese cambio de alimentación tuvo que ver con una obra que tuve que hacer. Todo me llevó por un camino que dije, estamos transformando esto, pero para mejor. Desde la comida, desde... La disciplina. La disciplina, la conducta. Esta profesión me hizo tener conducta, disciplina. Lo estoy uniendo, ¿no? Digo, por eso te decía, del cuerpo y desde adentro. El año pasado, no tiene nada que ver, pero cuento, me estoy dedicando una parte a la parte de gastronómica, ¿no es cierto? Un local de gastronomía. Ay, re divertido, empanadas, venden riquísimas. Sí, está bueno, cervezas, está en Palermo. Ahí. Un canchero, el lugar, está muy piola. Palermo. Ah, Palermo. Bonplan y Gorriti. Salimos de acá, vamos por allá. ¿Dónde? Dale. Bonplan y Gorriti. Bonplan y Gorriti. Sí, no, pero no me quería ir del otro. No, pero dale. Está bien. Sí, Bonplan 1513, Don Antonio, empanadas, Palermo. Ahí va. No lo para ya nadie está. Ahora. Hubiera traído unas empanaditas. Pero quiero decir, eso también me hizo a mí reformularme, ¿eh? Porque dije, ¿qué onda? ¿Y mi carrera qué? No, sí, mi carrera también. Hace al abrirse. Bueno, porque estás a veces, lo que te iba a decir, pero la broma está frente al mostrador. Y, sí? y verlo en mi A veces me gusta, porque estoy con la gente y me gusta pues el negocio. Entonces, saber, me gusta. Muy gracioso. Aparte, me divierto mucho. Un poco por eso también voy. Por me divierto. Y uno lo aprendió a manejar desde elenco. Fue muy loco eso, muy para vos, para una sesión. Claro, porque no estoy acostumbrado a manejar grupos de laburo más que, no un elenco, ¿no? Pero digo, estar en un elenco, tener un programa y conducir, como vos, digamos, tu equipo. Sí, sí. Y dije, ¿cómo hago esto? ¿Cómo lo manejo? Y empecé a manejarlo como elenco, ¿no es cierto? Qué lindo, ¿no? Como equipo, dijo. Como equipo. Es un liderazgo increíble. Que cada uno brille en su lugar. Qué lindo. Tiene que ver con eso, desde el de la moto, el que pone la empanada a calentar, el que está en caja. ¿Se entiende? Digo, diferentes disciplinas. Me encanta porque crees que es una obra de teatro. Sí, pues te juro que lo veo cuando voy. Es que si van ahí es una experiencia. Ahora salimos, y sale la moto. Es una experiencia. Vos me ves llegar y que por ahí llego en jogging, qué sé yo, voy a la parte de atrás, me cambio, parece tipo camarín, ¿viste? Como vos antes de salir acá. Sí, sí, sí. Y uno se prepara para la función. Digo, lo tengo incorporado, es un chip también que tiene que ver con esto de retransformarse. Digo, también tuvo que ver e incorporar porque lo requiere, sea el país, la sociedad, yo, mi economía, lo que sea. Digo, creo que tiene que ver con eso. En mi caso. ¿Monchi? Sí. Ay, mi amor. Y se le nota. Sí, a todo. Sí a todo y en ese orden. Claro. Y sí. Sí, todo el tiempo. Y sí, como viste, sí. Definitivamente, claro, sí. Yo nací en un pueblo y
Pero del pueblo me pegué un shot de pendejo nomás a otro lugar. Y vos enseguida tocaste el éxito. ¡Pum! No tan enseguida, no. Pero no, sí, no tan enseguida. Sí. ¿A qué edad tenías ya tu propio emprendimiento? Ah, pero eso era aburrido. O sea, que es la mejor manera de lograr las cosas. Es como, no sé, en el pueblo donde... A mí me gusta la música. Por la música creo que todo, digamos. Y ahora como que estoy volviendo al eje después de tanto tiempo. Y me parece que cuando uno encuentra lo que le gusta, tiene que ir a fondo y de repente va saliendo. Yo a veces no sé ni qué digo, ¿qué hice terminando conduciendo programas de televisión? Que estoy loco. Y capaz. Y volviste, y ahora ¿qué te gustaría hacer, Monchi? Yo estoy haciendo un noticiero, que era lo... ¿Vas no, a empezar sí. ahora? Ya estoy ya, en ya la televisión pública, sí, hace unos meses, sí. Ese fue un desafío, es tremendo. Porque... ¿Y cómo te llevas con las noticias? Uf, es difícil. Vos sos muy sensible, aparte. ¿Eh? Sí, sí, pero está bien, hay que estar en lo que está bien, hay que aprender, me parece que está bueno, por eso hay que aprender de todo, a mí me gusta. Y así como estoy acá, mañana me voy al campo y envaso morrones, qué sé yo, claro. No tenerle miedo a eso, porque es como también puedo ir y si dentro de 10 años si tengo vida, pego la vuelta. Claro, claro. ¿Qué sé yo? ¿Qué sos, de Acuario? ¿De qué signo sos? De Libra. De Libra, mirá. Claro. Tengo un hijo en Rosario que la verdad poca bola, nos pasamos los primeros años. Y entonces me fui a como a sellar una etapa y me quedé 4 años. En el 2013 me fui, 2012. Me quedé 4 años en Rosario, más amigos, más familia. Sí. Qué lindo. Y mañana será otro lugar, qué claro. sé yo. El mundo es tan. El mundo hay que conocerlo un poco. O sea, hay que. Un poco de cintura. No, no quiere decir que no duelan los golpes, duelen como loco, ¿no? Y decir adiós duele, como un montón, pero. Si no, te morí igual. Bueno, me encanta. Silvita, ¿no? Que escribiste el libro. Sí, reprogramar, claro. Sí, pero vos. Además, vos. Sí, sí. Hablemos de vos, porque siempre hablás de todos nosotros. No, no. Bueno, igual hablo de todos nosotros porque me incluyo en esa idea de que ya nos programaron al nacer, bien o mal nos programaron. Así que reprogramarse es una decisión, es un privilegio, es una elección, es un con los elementos que tengas y como puedas, pero con la idea de decir, para este moñito que estoy usando en el cuello no era de mi abuelo. ¿No? O no me lo pusieron y me quedó. Como que no lo necesito más, ¿no? Como, ¿realmente me gusta el color rojo o era el color preferido de mi mamá y por eso lo usaba? Y mi mamá me hacía la permanente cuando yo tenía 7 años. Dale, permanente a los 7 años llevarte a la peluquería porque le gustaban los rulos. Entonces, digo, ¿a mí me gustan los rulos o le gustaban a mi mamá? ¿El homenaje es a mi mamá o es a mí? ¿Y vos pensás que también esto de reprogramarse tiene que ver con que la persona, ahora somos más longevos, vivimos mucho más que nuestros abuelos, que la gente hace 200 años atrás, que es como que ahora tenés como 2 vidas en una vida, digamos, ¿no? Creo que ahora tenemos también una conciencia de vida, porque me parece que antes no había una información de cómo era. Era lo que era. ¿Externo o interno? Hablo de Europa-guerra. ¿Qué vida de qué? Pero, espera. Pero esa información, vos pensás que antes no había... Yo creo, ahí diciendo con vos, creo que antes uno tenía más información interna y ahora es como que la externa te medio que te enceguece. Yo creo que mi abuela no tenía información. Ah, mira. Y creo que mi bisabuela menos. Y creo que la gente de campo mucho menos. Que tenían una intuición, que sabían de valores. No estoy hablando de eso, ¿no? Valores y amores, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la conciencia de lo que es una vida... De que no es solamente primaria, secundaria, terciaria, tengo 2 hijos, tienen 2 hijos, tengo 4, 2 nietos y un ataúd a ver dónde el hijo que me entierren. ¿No? Me parece que en algún momento la vida te vivía, eras vivido por la vida. Ah. Y que hoy lo que tenemos es una conciencia del aquí y ahora. El aquí y ahora es un tema que se habla aquí y ahora, porque mi abuela no sabía que era el aquí y ahora. Sí, lo vivía, porque amasaba porque era domingo. Claro. ¿Entendés? Se conectaba con eso, pero no... Elena dijo algo de esto antes, esto de mandato. Sí, el mandato familiar. Con yo no sabés, yo vengo de una familia muy tradicional y yo fui siempre la oveja negra de la familia. Yo me reprogramé muchas veces en la vida, yo hice de todo, porque yo siento y pienso que es solo por hoy la vida. Entonces yo vivo cada día y cada instante como si fuera el último.
me casé un montón de veces. No, tu última relación. Espera. No, ¿puedo contar lo del carnicero o no? Ah, eso fue una pavada. Sí, eso es una pavada que me inventaron. Ah, ¿no era verdad? No, es una. Yo iba a bailar al Bajo de San Isidro y yo tenía un amigo que bailaba y nada que ver. ¿Qué tango? No, bola, que bailaba cumbia. ¡Ah! Me encanta la cumbia. A mí me dijeron que... ¿Te gusta la cumbia? Bueno. Nada. Me encanta. Pensé, no, pero yo digo, ¡qué genia! ¿Qué salía con el carnicero? Pero salía con el carnicero. ¿Y? No salía. ¿Te imaginas salir a toda paqueta? No, amigo. Bueno, pero divino. Bueno, estás a tiempo. Se va a dar cuenta que es por interés. Nunca es tarde. Se va a dar cuenta que es por interés. Hoy sí. El carnicero dice, pero no. ¿Nos estará mirando el carnicero? No, acá. Le mandamos un beso al carnicero. No, y yo te digo una cosa. Yo nunca estuve con un tipo ni por guita, ni por un estatus social, ni por nada. Y yo en mi vida hice muchas cosas, desde lavar cabezas en Punta Mogotes, hasta mesera, hasta trabajé en una cancha de fútbol, el Mundial 78, en una parrilla, hasta me fui a vivir a Brasil porque me enamoré de un brasileño. O sea, hice de todo en mi vida. Tengo todos los estados civiles que te puedas imaginar. Opa. Todos. Concubina, casada, bueno, de el carnicero, novia, ¿por qué viuda. No? A ver, el carnicero, ¿por qué no? Porque era, no era un, era un amigo mío. Ah, no un era amigo listo, de era baile, mío. Un compañero de pero baile. No tendrías problema que... Ay, me importa nada. No, claro. Nada. Bueno, me encanta eso. Sí, sí, salí con todo el mundo y aparte lo pasé divino. Yo viví muchísimo. Sonó el gong. El gong mío. Te salvó. No era tuyo. Ah, no era bueno. Parece que la salvó el gong. Así que bueno, entonces sí hay cambios, sí la residencia. Totalmente, compartimos 100%. Todos, ¿no? Sí. Bueno, Silvita, ese libro que no lo trajiste ¿y hoy. Vos? Yo sí, yo 100%. Yo... Todo el tiempo cambió. Sí, sí, me divierto. No porque estés desconforme, eso es lindo que lo marques. No es que no te ames. No. Porque uno a veces yo pensé quiere cambiar que no podía está, ser se madre y después me encantó amar ser madre y ahora me encanta que vuelen los chicos. Claro. O sea, es como... Sí, otra etapa y a ver qué me pasa ahora. Y es como un volver a nacer cada vez. Estoy acá hoy con ustedes. Exacto, que esto es nuevo también. Bueno, vamos a un corte y ya volvemos. Todo nuevo, vale. Seguimos en el don de la palabra. Estamos buscándolo en realidad. Sí, en el corte confesó, en el corte confesó, La hicimos confesar. En el corte, mirá, todo va. En el corte. Le llenaron el freezer. Ay, ahora que la carne está tan cara, claro, estaría buenísimo. Será bueno encontrarlo. Es que es... ¿Sabes qué? Asadito todos los domingos. Bueno, vamos al último, bueno, no, el último, no, uno de los temas que vamos a tocar hoy, que es muy interesante. Porque cuando uno se enamora, uno se enamora. Uno no elige de quién enamorarse. El tema es que a veces uno decía, cuando se casa, decían las abuelas, antes casá con la familia. Y hoy esta frase viene como anillo al dedo porque hay gente que viene con familia. O sea, la cajita feliz, el combo. Digamos, te enamoras de alguien que tiene hijos, hijas. Y capaz vos también, y es como los tuyos, los míos, los nuestros. Familia ensamblada, ¿no? Familia ensamblada. ¿Qué piensas? Yo, señorita. Ahí está. Todos los casilleros me tachó. Y sí, yo estoy en pareja hace un año con un señor de mi edad, porque yo tengo 64 años, voy a decir la verdad. Él tiene 3 nietas y tiene 2 hijas. Yo tengo 3 nietos y tengo 2 hijas. Estoy esperando mi 4º nieto. Y bárbaro, te digo, a esta edad se acepta, se vive. ¿Y Navidad se van afuera porque se comen los regalos de todos? No, para Navidad es un despelote. Pero claro, como tienen, o sea, la familia de él, él tiene una mujer, o sea que los hijos para Navidad, pues las hijas se van con su mamá y yo por ahí me voy para el otro lado, entonces siempre se combinan esos programas. No, ¿Y te costó no hay obligación. ¿Te costó a la hora de formalizar
con él el tema de... No, a esta edad no. Cuando era más chica sí me jodía y bastante. Me daba celos, pensaba que por ahí había una historia oculta todavía entre mi pareja y la exmujer. Sí, porque era más inmadura, era más chica. Ahora a esta edad ya no. Si no tenés confianza... A esta edad vivís un amor mucho más maduro y sereno. Es otro tipo de relación. Es una relación más, no sé, más linda, más pura. ¿Cuál es la puesta en valor de la relación ahora? ¿Qué es? La confianza, yo creo. Hay que tener confianza en la persona que uno tiene al lado. Y el compañerismo, más que nada. Él es muy compañero conmigo. Y yo con él. Obviamente hay cosas, ¿no? La pareja perfecta no existe. No, obvio. Tenemos nuestras cosas y bueno. Y lo más gracioso de todo que vivimos juntos y no vivimos juntos, porque tenemos departamentos enfrentados. Él vive enfrente de mi casa. Entonces, duerme en mi casa y se baña y se cambia en su casa. Y lava la ropa en su casa. Entonces, ahí funciona todas las mil maravillas. Entonces, el carnicero quedó afuera. Si este ¿Pero perfecto, qué? Gato. No existe. Que no escriba el carnicero por eso. ¿Tiene alguna ilusión? No. ¿Silvita? Bueno, yo, qué sé yo, lo conocí en la nursería, mi marido, así que de toda la vida, esto de familias ensambladas, nada. Imagino que debe ser heavy, porque si cuesta, si nos costó con la cuñada y la suegra, me imagino que si para colmo con hijos, los celos entre la hija y la nueva y todo eso, me imagino que debe ser heavy. Pero no, yo odié a mi suegra como se debe, que se usaba. ¿No? Está bien, así se hacía. ¿Era mala? No sé, ponele. Pero ¿qué te hacía? Nada, nos helábamos. Suegra, nuera. Y el tipo ahí en el medio, ¿entendés? ¿Ah, sí? Esas cosas, sí, que se usaba antes eso. Sí. Se usaba celar a la suegra y que la suegra te celare, qué sé yo. Así que si se usaba, yo siempre estuve a la moda. ¿Nunca viviste un destello de amor de ella hacia vos? Sí, ahora, por supuesto, nos queremos muchísimo, pero nos hicimos la guerra como se debe, querida. Era así. Está muy bien. Sí, señora. Claro, era así. Sí. Antes era así. Sí, mami. Y bueno, y después no, después uno crece y se da cuenta de que todo es lo mismo y que está todo bien y que cada uno hace lo que puede, lo mejor que puede con el conocimiento que tiene y se van perdonando los errores del otro y está todo bien. Madurez, ¿no? Eso con madurez. Claro. Antes el problema era presentarle los novios a los padres. Hoy el tema es presentarle la pareja a tus padres. Me encantó eso. Terrible. ¿Es así? Monchi dice que sí, es así. Sí, terrible. ¿Es así? Sí, igual creo que los chicos quieren a los padres solos, ¿viste? Me da la sensación, a cada uno en su casa. No le importa, por lo menos lo que yo experimento de un poco de mis hijos, ¿no? Que, igual, a mí me enriqueció el que mis hijos, ponele Augusto, que vive en Rosario, que es de, digamos, él tiene una hermana de su mamá. ¿Verdad? Y Valentino, que vive acá, que es de otra mamá, que es mi hijo más chico, él tiene varios hermanos, digamos, en su nueva relación de familia. Entonces es como interesante, porque hay muchos puntos de vista y el mío no es el único, digamos, no es como el... Quizás sea el más pesado para ellos como herencia, pero está bueno que me, viste, nos invita a ambos por ahí a pensar, a investigar, a reflexionar, porque hay otras miradas sobre... Ya no es solo sobre papá. La situación. Está bien, claro, pero hay eso otra es... mirada de hombre, claro. Que, pará, viejo, porque este le funciona. Y, está bien, pero eso ya lo tenés como... Ya lo tenés adquirido. Para adquirir algo... No, a lo que... Sí. Mi pregunta era más si te enamoras de una mujer que tiene 5 hijos, 3 hijos, 2 hijos... ¿te pesa o una madre...? Si te enamorás, ya está. Que venga con el camión cisterna, claro. Qué sé yo, no sé, que venga con lo que viene, claro. Qué sé yo. De hecho, va a ser así. Que sí. No es inevitable, porque... Y para eso inyectaron el amor. Me parece que el creador dijo, yo les inyecto el amor para que se banquen, porque si no, no se bancan. Si no, no te bancás nunca, no te bancás, viste, ni linda, ni fea, es como, realmente el amor es un aprendizaje y es como una forma de inteligencia, ¿no? O sea, si vos te fumás eso, realmente te haces más inteligente, chabón. Y si no, repetí, porque
Es más fácil. Sí, por lo menos más sabio, ¿no? ¿No? Claro, sí, más sabio, más que más inteligente. Sí, porque más por ahí sos re Me encanta cuando le sale el interior, ¿viste? Sí, sí. No te clavo una S, ¿viste? No, pero me encanta. Antes señores vos, productores, Monchi, le ponía S, pero ahora ya. Pero ahora ya está. Ahora depende del formato. Ah, no, sí, no, sí. Sí, hay formatos que no le ponemos ese. No, sí, sí, ese es el Monchi que queríamos ver, el verdadero. Ay, sí, va. Igual creo, me quedé pensando, algo que dijo Freire. Digo, me parece que un buen matrimonio, una buena pareja, un buen noviazgo, tiene que tener de fondo una buena amistad. Seguro. Estoy diciendo una por ahí es algo simple, pero no pasa siempre. ¿No es cierto? Como que estamos en pareja, como que seamos buenos amigos de fondo, que haya una complicidad de amistad. Compañera, que te vaya bien. ¿Eh? Sí, no, por eso. Claro, digo, me quedé pensando en eso. Confianza y compañerismo es la clave. Esas cosas de amistad de fondo. En mi caso, yo soy muy buen yerno. Ah. O sea, que te quieren más. Te quieren más que tu pareja, los padres de la pareja. Claro, pero quiere decir, soy soy fácil, me refiero a eso. Me acordaba cuando dijiste antes, me acordaba de una ex pareja. Ahora somos amigos, Micaela, un beso grande. No, porque nos vemos, nos conocemos así, pero fuimos novios entre los 13 y los 17, ¿no? Ay, me muero. Y no fue fácil para mí, los padres, barra, la madre, no fue fácil. No hacía que, no colaboraba en que estemos juntos. Aparte, vivía en Pilar, yo, digamos, no hacía nada. Te invadían. Este chico no me gusta. Invadían un poco la pareja. Sí, claro. Quizá no era el plan. Mira que vengo a hablar acá. No me encanta, no, dale, pero sí. Creo que, y por ahí pasa como ejemplo. ¿Vos ya querías ser actor en ese momento? No, estaba estudiando Derecho. Ah, mira, y no le gustaba la vida. ¿Qué le pasaba? Creer. No, le sacó la ficha. Le sacó la ficha. Le sacó la ficha. Claro. Ser actor. La veo venir. Me olvidé. Ah, no, pará, no, por eso. No, que me pasaba. Que los demás interferían. Claro, que interfería y que no colaboraba para que, ¿entendés? Como que bueno, estemos. Eso en actuación sería las circunstancias dadas. Creo que tiene que ver también con esto de. ¿Cómo te puedo decir? Que no colaboraban. Pero no te la podías poner en el bolsillo. No, y estabas acostumbrado a meterte a toda la gente en el bolsillo, ¿entendés? Y esa era un hueso difícil, ¿ok? Por mí me puedo ir ahora a casa ya mismo. Yo terminé la sesión. No pida. Por allá me retiro. ¿Dónde es por allá? Espera, no me voy a parar porque me matan, pero me daba ganas de ir a abrazar. Me dio como una angustia cuando me dijo esto, Barano. Chiquitito, pero. No, te digo. Sí, porque. Este programa no es de besarse, pero se besan. Muy bien. ¿No ves que es un bandido? Mirá todo lo que hizo para lograrlo. Mirá todo lo que hizo para poder abrazar a la conductora. No, ya nos vimos en tantas situaciones. Nos vimos desnudos, ya nos vimos en tantas cosas. Cuando te cambiás en un lugar así chiquitito. Bueno, ¿y qué te pasó vuelta, con Rela? Esa señora, al final? No, quiero decir quiso? Que tenía, creo que tenía otro plan para su hija. Nena, otro y qué loco esto lo extraigo de mí. Digo, qué loco cuando los padres tienen otro plan para sus hijos. ¿Qué pasa? ¿Te puedo decir algo? Qué duro. Debe ser lo que muy normal. De decir, pero digo, en mi, capaz te está viendo. No, qué duro lo que acabas de decir. Sí, lo digo ahora, pero porque pasaron muchos. No pasa nada, pero digo. No. En su momento fue como diciendo, che, aparte había amor. Esto que. No era cosa adolescente que, sí, pero digo, había amor, no era una cosa del metejón, como se decía. Sí, sí. Había un amor y aparte, larga distancia. Pilar Buenos Aires para mí en ese momento, no es que tenía auto, que tenía 20 y pico, no. Digamos, había que encontrarse, ver si se tomaba la... Había una circunstancia. Pero bueno, no, hoy pero somos bueno, amigos. Pero perdón, de verdad, ¿eh? Uno de los grandes... Pero con la mamá, ¿lograste sí. algo? ¿Lograste sí. que te quisiera? Sí. Pero sí. Cuando bien. Cortó. Después cuando estuve... Claro, ¿eh? Cuando cortó. Ella dijo, no, ahora sí te quiero tanto. Pero nada. No, pero uno, buena uno gente, de grandes... cosas que por ahí, como vos dijiste antes, es lo que pudieron y lo que cada uno puede hacer. Claro. Hay veces que uno puede hacer lo que puede hacer o está criado, criada de tal manera y le pasa eso así a sus hijos. Y no te digo más nada porque tengo el gong. ¿Sí? No, no, pero me quedé pensando, uno de los grandes, las grandes obras de la literatura... Sí. De William Shakespeare es Romeo y Julieta. Y ¿cuánto de esa búsqueda del amor verdadero cuando dos personas se encuentran que los demás, los afuera son de palo? Obvio. Y no son de palo. No, le podés destruir. Claro, terminan influyendo sí, influye sí. o para bien o para mal. O para mal. Sí. Mándalos a cagar. Y sí, pero a veces. ¿Sabes qué? Ya está. Sí. No, no bueno, voy a repetir para que dale. No me censure. Lo dijo el invitado. Sí, vamos chin, al corte. Chin. Salud. Lo mandaste acá. Buen remate. Salud. Ahí va. Ya tuve dos sesiones.
all the right places. Tercera sesión. Tercera sesión de fe. Bueno, pues bien, seguimos en el don de la palabra. Vamos a tratar de que este programa termine seriamente. Y el tema que les traigo ahora puede ser que les toque alguna fibra seria. Hay un momento a veces en la vida en que las cosas cambian. Para bien o para mal. Yo me acuerdo una que es triste, que me di cuenta que mi papá se moría y me di cuenta y me cambió. Y pasé de un minuto de ser huérfana de papá a tener papá en nada. Y lo sentí, lo viví y cambié de persona. Yo me di cuenta que cambié como persona. De hecho, tuve cambios. Y hay cosas lindas también que uno se acuerda, ¿no? Como le digo, se lo digo el día que fui mamá, también cambié. De ser hija a ser mamá. ¿Cambios? Uno va mutando en la vida. Un cambio que te acuerdes. La muerte de mi ex marido. Eso fue un cambio radical en mi vida, de Silvio. Eso fue terrible porque mi hija se quedó sin papá a los 9 años. Entonces toda mi vida cambió. Yo tenía que salir a laburar, laburaba mucho más que antes. No tenía. ¿Vos estabas casada con Silvio? Yo estaba separada de Silvio, pero éramos íntimos. Nos veíamos casi todos los días. Estábamos siempre juntos. Teníamos una separación porque él corría mucho y me daba mucho miedo las carreras. Entonces yo no podía estar, estaba siempre con el corazón en la boca, se accidentó varias veces. Entonces decidimos separar para que él tuviera la libertad de hacer lo que le gustaba y yo tuviera la libertad de ir con el miedo para otro lado. Y el día que muere Silvio fue un día muy difícil para nosotras, ¿no? Fue un cambio radical en la vida. Y nada, sobrevivimos. Hoy Carolina tiene 35 años, es mamá, tiene 2 hijos divinos. Así que la vida volvió a cambiar para bien. Pero te cambió, ese día te cambió. Sí, me cambió totalmente. ¿Sabes lo que era llevarla a la chica? Yo no tenía un mango, a los desfiles, a todos lados, la chica enferma, pues no tenía con quién dejarla. Fue terrible la época esa. Sí, sí. Pero bueno, se superó y después se vivió todo con mucha felicidad. No, pensaba mientras hablaban que hay cosas que me afectaron como a todos, pero me parece que por suerte no hubo un evento externo que me cambiara. Me afectaron cosas. ¿Interno, Silvita? Y entonces interno sí. Un día de esos de los odios, de odiar a la suegra como se debe, pelearse con la cuñada, pelearse con la vecina, pelearse con el marido, y un día me dije, ¿no serás vos, Rebeca? Porque había como mucha gente. Para decirlo despacito, despacito. Entonces, me hice una cuenta del listado de las personas con las que esta no me cabe, esta no me la banco, aquella estoy peleada, aquel no me suena. Y no seré yo. Fue maravilloso pensar, ¿no serás vos? Me encantó. Así que me empecé a conocer, empecé a tener una relación conmigo y todo cambió. Todo cambió. Me dejaste helados. No todos tienen, ¿no? La, no. ¿Viste la? Bueno, ponle que la amplitud. Buda. No, ponele. No, pero esa Buda bomba. Esa amplitud de verse, de decir, che, no seré yo. No, y aparte, todo, hacer la lista, ¿no? De este me odia, este me odia, este me odia. Claro, dale. No es fácil verse hacia adentro, ¿me entendés? Digo, a mí me han pasado muchas cosas de ahí voy a lo que preguntaste, de no poder verme y de pronto empezar a verme. Uno de los cambios tiene que ver con el fallecimiento de mi viejo, Emilio, que siempre que hablo de él es un homenaje. Pero porque lo que significó para mí en muchas cosas, crecimiento personal, profesional, etc. Consejos, charlas, discusiones, filosofar. Una de las, ahí voy a eso, una de las anécdotas con mi papá es que una de las últimas veces que estuvimos juntos fue en Mar del Plata, en un cumpleaños mío. Yo soy fanático de Mar del Plata, mi mamá es de allá, entonces íbamos mucho allá, éramos como mitad de familia allá, mitad acá, Buenos Aires. Y fuimos a un lugarcito a tomar un... Mirá qué loco, no me sale esto. ¿Cómo se llama? Campari. Campari, gracias. Con unas rabas, típico de Mar del Plata, mirando el mar. Digo, mirá lo que son las cosas que hoy por hoy las cenizas de mi viejo están en ese lugar. En un lugar de recuerdo lindo, lumínico para mí, de ese día de celebración, que era el Campari y las rabas, ni más ni menos, no. Podía haber sido unas papas fritas. Mi papá, familia es así, no es por lo que era, es... estamos celebrando, ¿qué hay? Listo, se pone, no pasa nada. Ese cambio hizo en mí una maduración de chico a
más hombre, por decirlo así. ¿Qué edad tenía? Y esto fue hace... Hace cinco años. 35. Yo 35. Y me di cuenta ese día que falleció, estaba internado, venía de una enfermedad, un tumorcito. Ya estaba en la clínica, digamos, no, ya no salía de la clínica. Y ese día, esa madrugada que me llaman, a la, donde yo vivía, la casa, tenía mi casa, pero estaba en lo de mis viejos, acompañando, mi viejo en el sanatorio, y mamá en su casa, yo en esa casa familiar, llaman a la madrugada que, bueno, había fallecido, fuimos a la clínica. Y ahí es donde ves todo tipo película. Decís, ¿esto es verdad? ¿Entendés? Como que porque sabes que eso va a pasar, pero estás siendo protagonista de esa situación. ¿Okay? O es que lo imaginé tantas veces y esta es otra. Claro que decís, pero estoy acá en esto que uno cree que nunca va a pasar. Que decís, y pasó. Y eso hizo que maduraran muchas cosas, al estar yo solo, soy hijo único, digamos, tengo dos hermanos, de hijos de mi viejo del anterior matrimonio, pero hijo único del actual matrimonio, por decir, de este último matrimonio. Y en ayudar a... Esa madre viuda. Ayudar a mi mamá a tomar decisiones, a que siga sola en otras cosas. Las decisiones que hay que tomar después que alguien no está y hay que... sean materiales, sean espirituales, de acompañamiento. Sí, pérdida sí, como que ocupás el lugar de la cabecera de algún modo, exactamente. ¿No? Cambiás el lugar y eso hizo el hombre de la casa. Fue algo... Saco yo todo lo positivo, ¿no? Digo, eso fue positivo. Positivo. Para uno. Monchi. ¿Me repite la pregunta? Sí, mirá. Siento como un denominador común en cuanto al... que como lo traumático, ¿no? Siempre como el dolor. ¿Por qué el dolor la pérdida. Es como el... ¿viste? ¿Qué cosa, ¿no? ¿Por qué no polarizar eso y que sea la alegría? No, yo les dije, lo mío fue ser mamá también, el nacimiento. A mí me hizo ¡ping! Sí. Claro, me cambió, ¿eh? También. Bueno, lo positivo o lo negativo. Ponele ahí... vuelvo, los hijos, vuelvo a... Creo que son como, en mi caso, una maestría intransferible, una cosa maravillosa. En uno de ellos hubo una terapia de neonatología. Y es como lo mismo, es como lo maravilloso de ser papá y a su vez lo duro que fue en su momento para como ese despertar que tenés, ¿verdad? Que después es como qué agradecido porque... Y comprender también que el que no estaba preparado para eso era yo, él estaba perfectamente preparado porque de hecho ya está grande. ¿Me explico? Entonces es como este proceso de la vida de relajarse un poco, ¿no? Cuando tiene que ser es cuando, ¿no? Acompañar, poner todo el amor, los huevos, todo ahí. Perdón por la palabra, hoy estoy muy expeditivo. Pero no están en el noticiero, entonces... Claro, es el único lugar donde encuentro, la verdad es que estoy entre amigos. Sepan entender, soy así. Me encanta, me encanta. Monchi, además de estar en el noticiero, ¿qué estás haciendo? Radio los sábados en La Pop. Y, ¿a qué hora? De 1 a 4. Y un proyecto también así de mucha libertad que tiene que ver con radio, pero por ahí de poder viajar. ¡Opa! De hacer radio viajando con ay, un mirá. Estudio. Sí. ¡Qué interesante! Y sí, hace chiquito que me lo estoy pidiendo. Ah, así que ya es hora que me escuche. ¿Qué sé está yo? Muy bien. ¿No? Hacete escuchar. Tengo que escuchar. Claro. El nene quiere ser escuchado. Sí, está bien. Claro. Che, Bon Plan 1513, los que quieran ir a hacer empanadas. Bienvenido. ¿Qué? Hay, es un emprendimiento mío, así que tienen que... Hay que ir recuperando todo. Y resulta que el chivo bien, tomen nota. Y viendo ahora para verano, por ahí vamos por el lado del teatro. Ahí estoy con, Mar del Plata. Con Ale Benevento, que es mi nueva agencia. ¡Ah! Sí. ¡Qué bien, Ale! Un beso, una crack. Un beso que iba a estar mirando, así que está ella con eso. Viste que hoy por hoy, le digo a la gente, es la época que se va cerrando lo que es mitad del año y o verano. Así que estamos viendo de volver a la comedia. ¡Qué bueno! Es excelente comediante. Gracias. ¿Silvita? Bueno, estoy en Canal 9 todos los mediodías con el show de problemas. Estoy con un montón de libros, siempre 30 y pico está, de libros ahí editados. Los grupos de gente que viene y ¿cuánta pregunta. Gente mucha que gente. Te sigue? ¿Viste? Vos sos la gurú. Sí, mucha gente que me sigue y que me escucha y eso está que bueno. Queremos. Que haya gente que le interese seguimos, lo que a mí seguimos, me interesa contar. ¿Qué cosa? Que te seguimos, yo también que te queremos. Bueno, y estoy con Florencia Ibáñez recordando los tiempos de Continental en radio y también estoy con Las Rubias y estoy con Las Trillizas y estoy un poco en todos lados.
Así que haciendo lo que me gusta, muy agradecida con la vida, me encanta vivir. Muy bien, qué lindo. ¿Elenita? Bueno, yo estoy hace 23 años en Metro con Elena F. Un magazine, empezó siendo un programa de novias, ahora terminó siendo un magazine de interés general y estoy ahí. Haciendo eso que sale los sábados después de medianoche. Muy bien. Y repeticiones. Pero perfecto, te veremos en Metro entonces. Bueno, ¿les gustó? Mucho. Sí, muy relajadamente. Me gustó. Te felicito. ¿A mí? ¿Ustedes? No, no, te felicito por cómo llevas este programa. Claro. Mi amigo. Es que vaya a comprar empanaditas hoy. Como somos tantos en la familia. Gran conductora. Bueno. Gracias. Gracias, 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 gracias. Esto fue el don de la palabra. Nos vemos. Gracias.